Picos, buenos días. Hoy voy a hacer presentación de la pistola que ya tenía, Crossman Nitro Pistón 4.5. Nitro Pistón. Provista de un prolongador que a la vez sirve para cargar el arma. Esta va por nitrógeno, es un nuevo sistema, propulsado por nitrógeno. Bueno, provista de prolongador, a la vez cargador, te ayuda a cargar, tiene un visor compact para carabina de gamo de buena calidad, y barato. Visor gamo, los aumentos ahora no los recuerdo, y un láser, se podrá ver aquí, un láser que está montado sobre una montura que a la vez se puede acoplar en el mismo visor, va collada en el visor. Y tiene aquí otra salida, por decir algo, que es para la linterna. Ya lo tengo todo preparado para que mis amigos la vean, Entonces voy a tirar allí a una diana, dos tiros, voy a coger aquí el perdigón, voy a tirar a la diana. Ya tiene varios impactos, estaba haciendo pruebas antes de disparar con un perdigón normal. Luego les enseñaré los efectos a la diana y pondré una latilla que tengo por ahí de mejillones para que vean qué efecto hace. Voy a ver si desde aquí lo hago bien. Perfecto, le he dado. He tirado y ahora tiro otro, a ver si tengo otro por aquí, de esta calidad, con el láser, láser y visor. ¿Qué quiere que...? Perfecto, con el láser. Ahora va a estar cantando toda la mañana. Y ahora voy a tirar una latilla, si la encuentro. A ver si la veo aquí. No la veo. Voy a tirar una latilla que tengo allí. Perdigón semi de acero, perdón, semi de cobre. Le muestro el pistolón, como dice la mara, con visor compacto para pistola y carabina y el láser. Entonces ahora
zapatilla que tengo allí. Voy a una zapatilla. Vamos a tirar la lavatilla, como yo la llamo. Tengo aquí una media valla para que no me pasen los animalejos al coche. Vamos a ver si la veo. Perfecto, he tirado con el láser y ahora voy a tirar con el visor. Con el visor. Ahora le tiramos con el visor. Me tendría que apoyar. Uno. Esto se requiere tener un punto de apoyo. Perfecto. Uno. Y ahora tiro con uno de todo de cobre. 4,5, aire comprimido. Bueno, no ha ido muy mal, no está mal centrada y voy a buscar la diana y la lata. La diana y la lata. Que cerrar porque se me mete los gallinos, como les llamo. Bueno, les enseño los impactos. Los deja chafados, Vamos a ver. La diana, a ver si veo. Ha dado dos. Y el resto que estaba aquí centrándola, pero todo dentro de la diana. Y esto ya, perdón, sí, en la diana. Y esto es en el círculo negro, 2. No está muy mal, ¿eh? Está bastante bien centrada. Y la latilla, como yo la llamo,
los efectos de la latilla. Este fue con el láser, no tienes punto de apoyo, entonces te baila un poco con el láser, y esto es con el visor. No tengo punto de apoyo aquí, no es igual que cuando me apoyo en el coche, pero que me doy por satisfecho. Bueno, les presento de nuevo la pistolilla. Repito, visor compacto. A ver si veo por aquí. No traigo las gafas y no veo así. Dos. A ver. Dos y medio por 20. Dos y medio por 20. Dos y medio por 20, no me quiero equivocar. Compacto de la marca Gamo. Ahí tiene la marca Gamo, la silueta de la marca Gamo, un Gamo pintado. Y el correspondiente láser. Todo está acoplado a una Crossman, bueno, montado sobre una montura especial ya para poner accesorios, como la linterna, que la puedes poner aquí, como les dije anteriormente, y el láser. El láser. Esto fue de lo último que compré de la pistola. Esta se la compré, la Crossman, esta Nitro Pistón, Benjamín Nitro Pistón. Perdón, Crossman Benjamín Nitro Pistón 4,5. Se la compré a mi amigo armero Merchero, Antonio Merchero, una armería de Albacete. Si a alguien le interesa, tiene bastante surtido de armas de aire comprimido, de caza mayor, etcétera, etcétera, de pesca, de todo. Hay que hacerle propaganda a mi amigo. Y tiene buenas cosillas. Entonces esta no es muy cara, esta valió, no llegó a 150 euros, pagando el envío y todo.